ya eh, ya, ahora cambiamos de contenido cierto, eh, como le había explicado antes de la grabación eh, vamos a ver eh, eh, de biología ya eh, sobre la célula va voy a cerrar el ya hay que variar por whatsapp eh Ah, de decir, no estoy presentando pantalla, estoy puro entiendo. Ya, ahora sí, voy a presentar pantalla. Si bien es cierto, el PPT dice clase 8, pero yo lo voy. organizando con dos PPT les coloco el número de la clase. Pero acuérdense que han habido clases entre medio, por ejemplo, unas de ejercicio, ¿cierto? Esa cuando estuvimos haciendo la guía 2, por ejemplo. Así que es solamente por un tema de ordenarme yo que a los PPT me colocarle el número, les coloco eh, la clase. Eh, lo que vamos a ver eh, son los niveles de organización biológica. También se va a ver en primero... Tu ¡Mira eh, ¡Mira por allá. Oh. Mira. ¿Tu hijo? Mira, Nicolás, lo que hiciste. Mira, esto corre... Ah. Pero fíjate, yo no vi ahora de reojo. Estoy ¿Sí? grabando. No se me dio vuelta. Ya, ya eh, el objetivo eh, fundamental, esto que <laughs> nos lo tienen que anotar, corresponde al 9, de comprender <laughs> que las células son las unidades fundamentales de los seres vivos y que su... Pero... Y que sus Uy, me corriste ya ahí está y ahora sí eh, comprender que las células son las unidades fundamentales de los seres vivos y que su actividad es la base de todas las funciones biológicas ya ese es el objetivo eh, fundamental 9 del programa, ya no lo tienen que copiar, pero cualquier cosa, eh, un pantallazo, si alguien lo desea copiar, no sé. Pero el objetivo de la clase de hoy es que reconozcan los niveles de organización de la materia desde los átomos que se unen entre sí para formar moléculas simples hasta las diferentes macromoléculas que estructuran la célula. ¿Ya? Entonces vamos a partir desde el primer nivel hasta llegar, hasta llegar a la célula. Este esquema que se ve a continuación muestra los niveles de organización biológico. Nosotros vamos a ver desde el nivel atómico solamente hasta el nivel celular. Ya el nivel tejido, órgano, sistema, aparato y organismo no, no se va a ver. En, como tema en esta clase ya pero eh, para que tengan una idea cada nivel va a contener al nivel anterior por ejemplo si yo hablo de nivel del nivel de tejido es porque va a estar formado por varias células ya que van a cumplir una función determinada si hablo de nivel órgano es porque va a estar formado por dos o más tejidos si hablo a nivel de sistema es porque va a estar formado por dos o más órganos. Cuando hablo de aparato es cuando están los mismos órganos del, de un sistema determinado, pero se complementan eh, con otro sistema. Entonces, hablamos de aparato. Cuando hay dos sistemas ya eh, interactuando, eh, pero uno es el principal. Eh, y el nivel de organismo es lo que somos nosotros, ¿ya? Es el conjunto de sistemas o aparatos, ¿ya? Y es lo que nosotros somos. Y los niveles de organización biológica continúan, porque después cuando, hablan cuando se agrupan los organismos, ¿cierto? De la misma especie, hablamos de población, cuando comparten. Eh, distintas especies, en un mismo lugar hablamos de comunidad y así sucesivamente, hasta llegar al máximo nivel que es nuestro planeta Tierra. Pero nosotros nos vamos a centrar hasta acá, hasta el nivel celular. Creo que ingresó otra persona. Ya. Eh, partimos con el nivel atómico, o más bien el átomo. Ya les presento, esto es un modelo de un átomo, ¿cierto? Es un diagrama atómico, donde eh, el átomo tiene en el centro eh, el núcleo que tiene cargas positivas, que son los protones, y tiene cargas, uh, o sea, y tiene partículas sin carga o con carga cero, que son los neutrones. Ya ocupan una pequeñísima región en el átomo, ya concentra casi la totalidad de la masa, y alrededor de ellos, del núcleo, girando... Eh, en órbita, ¿cierto? Que son los niveles de energía, eh, según el modelo mecano cuántico, eh, van a estar los electrones. Acá representamos el átomo de carbono, ¿ya? Que es un elemento muy importante en los seres vivos, ¿ya? Donde, bueno, ahí está la nomenclatura que yo les dije, los electrones, los protones y los neutrones, va a tener... Eh, no se aprecia bien acá, pero ahí se lo indica con números, que tiene seis neutrones, seis protones, ¿ya? Y va a tener también, si es neutro, va a tener seis electrones. Eh, bueno, los átomos pueden ser de distintas clases, ¿ya? Eh, dando lugar a las distintas clases de elementos. Los elementos se agrupan en una tabla que se llama tabla periódica, ¿ya? Existen 118 elementos. En esa tabla periódica, y los químicos hablan de átomo. Me explico, cuando yo les digo elemento químico carbono, eh, los químicos hablan de átomo de carbono, ¿ya? Pero en el fondo se están refiriendo al elemento químico, ya para que quede como claro eso. Acá represento tres átomos de carbono: el de oxígeno y el de nitrógeno. Estos tres. Eh, son elementos que forman parte eh, de las moléculas que van a formar parte de los seres vivos. Eh, van a ir apuntando en su cuaderno eh, los elementos eh, que van a ir apareciendo en las distintas moléculas, porque una de las de lo que yo no les voy a mencionar así como directamente van a ser los elementos que forman parte eh, de las moléculas que forman parte de la célula y por ende eh, forman parte de nosotros, ¿cierto? De los seres vivos. Por el momento le he mencionado el carbono, eh, donde su símbolo químico es una C mayúscula, el oxígeno, donde su símbolo químico es una O mayúscula, y el nitrógeno, su símbolo químico es una N mayúscula. Eh, después del nivel atómico, ah, alguien me podrá decir, y con justa razón, mire, en el esquema que mostré al principio está el nivel subatómico. Ya. Ese es el nivel eh, que me va a mostrar las partículas subatómicas. Se llaman subatómicas porque están bajo el átomo, que son las partículas eh, que forman o componen el átomo, donde tres son las principales, que son estas tres, el electrón, protón y neutrón. Pero nosotros partimos del nivel atómico, ya considerando el subnivel eh, atómico. Ya, el nivel molecular viene. Yo les dije que el nivel que sigue siempre eh, va a incluir al nivel anterior. Entonces, si yo le hablo de nivel molecular, significa que me absorbe el nivel atómico. Entonces, yo deduzco que las moléculas van a ser las formadas por dos o más átomos. ¿ya? Porque el nivel atómico consideran que es un átomo, ¿ya? un elemento, por ejemplo, oxígeno. En cambio, el nivel molecular van a ser los que van a estar formados por dos o más elementos que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Como podemos ver acá en este esquema, si se dan cuenta, acá yo estoy representando al oxígeno gaseoso. ¿Por qué va a ser una molécula y no un átomo? Porque va a constar de dos átomos iguales, que en este caso son oxígeno. El elemento químico se llama oxígeno y su átomo es una O mayúscula. Pero en la naturaleza no se encuentra como oxígeno solo, como el, como el elemento que aparece en la tabla periódica, sino que la naturaleza se encuentra asociado a otro átomo de oxígeno, formando el oxígeno gaseoso, que es el gas que es vital para nuestra vida, ¿cierto? Si nos falta este gas, entre unos 3, 4, 5 minutos, eh, nosotros fallecemos pero también en la estratosfera también se encuentra el oxígeno unido con tres eh, o sea el oxígeno unido con tres átomos de él formando el ozono. ya y ahí en la estratosfera forma la capa de ozono que es la que los protege de la radiación ultravioleta eh, de alta energía que puede llegar a nuestra a la, a la superficie de la tierra. Y como ustedes saben que hay un desgaste en la capa de ozono, por eso eh, la radiación ultravioleta es muy perjudicial, especialmente en las estaciones del año que son de verano. Por eso de ahí que uno tiene que no exponerse al sol, usar protector solar, ¿cierto? Si uno va a la playa, se recomienda salir después de las 4 de la tarde, y etcétera, etcétera. Son medidas que uno... Es para prevenir en el fondo el posible cáncer a la piel que le puede originar la exposición al sol. Y acá tenemos una molécula, pero ahora que está formada por átomos diferentes, es decir, hidrógeno y oxígeno. Ya, y esa molécula es el agua. ¿Ya? Después... Eh, acá aparece bases nitrogenadas, las bases nitrogenadas son unas moléculas un poquito más complejas que las anteriores, que esas tres que vimos ahí, entonces eh, se las presento, son cinco, la adenina, guanina, timina, citosina y uracilo, ¿ya?, no es uracil, es uracilo. Le faltó la O. Y estas se clasifican en purinas y en pirimidinas. Ya la purina, si se dan cuenta, tienen dos ciclos cerrados, son ciclos eh, nitrogenados. ¿Qué elementos yo les dije que fueran anotando que van a aparecer en las moléculas que con, van a conformar a la célula y por ende los conforman a nosotros? Tenemos el nitrógeno. Vuelve a aparecer acá, el hidrógeno ¿ya? Y el oxígeno. Lo podemos ver ahí. Las pirimidinas tienen un solo ciclo, eh, un solo ciclo nitrogenado. ¿Ya? Acá está. Eh, alguien dirá por qué estoy viendo las bases nitrogenadas. Porque después vamos a ver otros niveles que van a incluir a estas moléculas. Los aminoácidos. Los presento, es una molécula que va a tener un carbono, va a tener un radical, que es una cadena hidro, de hidrocarburo, eh, que va a constar de carbono a hidrógeno, va a tener un grupo amino, ¿ya? Este NH2 es un grupo amino, tiene un hidrógeno y va a tener un grupo carboxilo, que es el carbono unido a dos, oxígeno, y el H, ¿ya? Acá se los detalla mejor, ya está el grupo amino el hidrógeno y el grupo carboxilo. Y el radical, que es una cadena lateral, que es distinta en cada aminoácido. Es decir, los aminoácidos van a tener tres componentes en común, que es el grupo carboxilo, el hidrógeno y el grupo amino, y se van a diferenciar por este grupo R que se coloca de forma general. Ya, si se dan cuenta, son moléculas un poco eh, más... Eh, con más átomos cierto más grande que las que vimos al principio y acá yo les presento eh, los aminoácidos donde acá este H de acá no perdón este H de acá de arriba porque acá lo dieron vuelta va a ser el que representa el R de acá este R o ese R de acá que están acá abajo acá van a estar arriba entonces son, en el caso de la glicina, que es el aminoácido más simple, es hidrógeno. Acá yo les dije que son cadena, con cadenas de carbono e hidrógeno, ya. Ahí hay un grupo metil, ¿cierto? Ahí van cambiando los grupos, ya. Hay algunos que acá tienen, inclusive este tiene un, un azufre, ya. Acá tienen un ciclo, etcétera. Esos son los distintos eh, moléculas de los aminoácidos. Ya se abrevian de esta manera, como gli o g y así sucesivamente. Los monosacáridos. Mono significa un y sacárido, azúcar. Ya sacárido significa azúcar y mono, un. ¿Por qué les coloqué acá la ribosa y la desoxirribosa? Porque estas van a ser, primero, estas son unas pentosas. Cuando se termina en OSA es porque es un azúcar y PENT es un prefijo que me indica que tiene cinco átomos de carbono. Los carbonos van a estar acá en el ciclo donde, están, eh, donde se une las líneas. Entonces, si ustedes se dan cuenta donde tengo el cursor, hay uno, acá dos, tres, cuatro y este carbono que está acá afuera, cinco. La ribosa se va a encontrar. En los ácidos nucleicos, específicamente en el ARN, que es el ácido ribonucleico, y la desoxirribosa, en que varía de la ribosa, si se dan cuenta, fíjense en, en la notación con rojo, que la ribosa tiene un grupo OH, un grupo hidroxilo, pero la desoxirribosa tiene solo un hidrógeno, no tiene el oxígeno. Y esta se va a encontrar en el ADN, que es el ácido de Soxi por este por azúcar, por eso se llama de por el azúcar nucleico, porque son ácidos nucleicos. Una vez eh, que veo el nivel molecular, pasamos al nivel sub, eh, siguiente. Eh, ¿Alguna duda antes de seguir? no se van como entendiendo ya recordar que el que sigue eh, absorbe al al anterior entonces si hablamos de macromolecular va a significar que van a ser macro es un prefijo que me indica grande entonces si yo lo asocio al nombre macro grande molecular es decir una molécula Grande. Ya vamos a ver eh, cuatro puntos sobre este, ni este nivel. La macromolécula va a ser considerada una unidad, es decir, una molécula grande, pero es considerada más grande que la molécula ordinaria, ya que las moléculas que estuvimos viendo eh, anteriormente. Las macro macromoléculas están compuestas de más de 10.000 átomos. En cambio, las moléculas, yo les dije que están formadas de dos o más átomos. ¿Ya? Si ustedes se ponen a revisar, fíjense, si ustedes quieren contar átomos por átomos, esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y si le sumo los carbonos, 17, 18, 19, 20, 20 átomos. ¿Ya? Más o menos, entonces estamos hablando de. Oh, si ven esta molécula, ya que son los aminoácidos, no van a pasar de los 20 átomos, más o menos, ¿ya? Pero acá en las macromoléculas estamos hablando de 10.000 átomos, ¿ya? Por eso son moléculas muy grandes. Las macromoléculas más comunes en la bioquímica eh, son los biopolímeros. Polímero significa poli, muchos, y meros, parte. Y si le antepongo el bio significa polímero biológico, es decir, polímero que se forman parte de las moléculas biológicas, ya que en, en este caso componen a los seres vivos. Lo más importante, no son los únicos, sino lo más importante son los ácidos nucleicos, las proteínas y los carbohidratos ya eh, específicamente los polisacáridos ya que van a ser muchos azúcares porque hay carbohidratos simples ya y hay carbohidratos complejos que son los polisacáridos la biología se va a referir a las macromoléculas como las grandes moléculas de las cuales se componen las cosas vivientes Para que se entienda, yo partí en la molécula, a par partí con las bases nitrogenadas, después con los aminoácidos. ¿Y por qué? Y después con los monosacáridos, es porque en ese mismo orden vamos a ver las macromoléculas que esas moléculas forman. El ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, va a constar de una estructura base que se va a repetir miles de veces. Esa estructura va a ser, se llama nucleótidos y va a constar de la base nitrogenada que revisamos delante, ¿cierto? Van a constar de un azúcar, de una pentosa, que en el caso del ADN es una desoxirribosa que también la vimos antes. Y esta es una molécula que podría haberla visto antes, que es el grupo fosfato. Y acá se agrega otro elemento químico que forma parte de los seres vivos, que es el fósforo, ¿ya? Que se simboliza con la letra P. Entonces tenemos hidrógeno, carbono, nitrógeno, fósforo y azufre, porque en un aminoácido eh, apareció un azufre. Si no lo recuerdan, es acá. Esa S mayúscula, que está acá, formando parte de la metionina, es un azufre. Ya. Entonces, eh, el ADN va a estar formado por eh, cadenas lineales, que va a tener dos cadenas lineales, ya formando una alfa-hélice, ya una cadena helicoidal, donde se van a unir esas dos cadenas eh, por medio de las bases nitrogenadas por y estas bases nitrogenadas se van a unir por enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno ya dependiendo de las bases que se unan siempre se va a unir la citosina con la guanina mediante tres enlaces de hidrógeno y la adenina con la timina mediante dos ya acuérdense guanina citosina mediante tres y la adenina o timina Mediante dos. ¿Ya? Y los nucleótidos se van uniendo por medio de un enlace fosfodiéster, que es el que, el que se está uniendo acá, donde está el grupo fosfato, con el azúcar. ¿Ya? No vamos a entrar más en detalle, solo para que se entienda, este 3' significa que eh, la cadena viene hacia el carbono 3, que en el azúcar que tiene 5 carbonos, eh, tiene 5 carbonos, eh, por ejemplo, para que se entienda, la desoxirribosa tiene 5 carbonos, que es 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando es el 3 es porque se está uniendo con este carbono y cuando es 5, con el de acá. Entonces depende por dónde se está uniendo el. Acá se aprecia mejor. Acá está el azúcar. Si se dan cuenta, acá está el 3 y acá está el 5. Este grupo de fosfato acá se está uniendo al carbono 5 de la del, del azúcar, ¿cierto? ¿Ya? Y bueno, acá entonces se demuestra que se está uniendo en el carbono 5. Y por eso eh, son el 3 y este 5 prima. Ya va dependiendo en qué carbono se va uniendo el grupo fosfato en el azúcar. Las proteínas van a estar formadas entonces por aminoácidos. Donde van a haber miles de aminoácidos. La... Proteínas se organizan en entre tres y cuatro niveles. Ya las proteínas más complejas van a tener hasta el cuarto nivel, como la hemoglobina, ya que es una proteína que va a los glóbulos rojos y que es la que transporta el oxígeno por la sangre y también eh, algunos nutrientes. Y de vuelta cuando hace el intercambio gaseoso eh, cede el oxígeno y conduce el dióxido de carbono. Todas parten por la estructura primaria, que es la más simple, ya donde es una cadena lineal de aminoácidos. Ya los aminoácidos se van uniendo y después forman la estructura secundaria, donde se van plegando eh, los aminoácidos. Ya se ve como un, esta estructura, una alfa hélice. Y después dan paso a esta estructura a una terciaria, donde ya es una mezcla entre estructura primaria y estructura secundaria, y van haciendo un, una cadena de polipéptido A. Ah, cuando se unen los aminoácidos, eh, con un poquito de química, se unen por enlaces peptídicos, ¿ya? Y el enlace peptídico se va a unir entre el grupo amino, donde se le va a perder un hidrógeno de un aminoácido y se va a unir con el grupo carboxilo del otro aminoácido. Entonces va a formar el enlace que va a ser N-H-C-O-O. Y este otro H se va a perder, CO, perdón, es NHCO. Ese es el ácido peptídico y el O con el H y con este O con el H más el H que se pierde acá forma una molécula de agua. Pero no es el caso, no estamos estudiando eso por el momento. Ya, si era solo para explicarle. Ah, y como se llama enlace peptídico, la unión de aminoácidos se llaman péptidos. ¿Ya? Y. Polipéptidos cuando son muchos péptidos y los carbohidratos ya hay carbohidratos simples y complejos ya que son los polisacáridos que acá vemos una molécula simple es un monosacárido cuando se unen dos hablamos de disacáridos ya como la maltosa y cuando hablamos de polisacárido acá por ejemplo se ven muchas glucosas ya eh, estamos hablando de miles, ya forman los polisacáridos. Por ejemplo, ahí forman el almidón que ustedes van a encontrar en, la, en las harinas, cierto, en eh, las papas, en las harinas, y por eso cuando después uno come mucho carbohidrato, ya en el fondo almidón eh, se digieren y al final de todas esas moléculas de de cómo se llama de glucosa, terminan quedando una sola molécula de glucosa, como vemos acá, ¿ya? Eh, suponiendo si esta es la glucosa, pero esa no es una glucosa, un, dos, tres, cuatro, cinco, ah, sí, es una glucosa, eh, tiene seis carbonos, ¿ya? Eh, entonces, ahí ustedes saben que hay alguna enfermedad asociada a la glucosa, como la diabetes, ¿ya? Cuando no se puede incorporar... Eh, a la célula ya este va a ser el combustible de la célula la glucosa ya pero entra en los alimentos como un polisacárido y por la digestión termina quedando en monosacáridos ya eh, acá tenemos también la celulosa se une de distinta manera Mira, cuando estaba uniendo acá es lineal cierto acá forma la por ejemplo, el almidón, pero acá, uniéndose de esta manera, forma la celulosa que se encuentra en la, en la corteza, ¿cierto? Eh, de los árboles, ¿ya? La celulosa forma parte de la pared eh, celular, ¿cierto? Está formando la corteza eh, de los troncos, ¿cierto? De los tallos. Y también son hartas moléculas de glucosa. Después, nivel... <coughs> supramolecular. O sea, si hablamos de macromolecular, ahora estamos hablando de supramolecular. ¿En qué consiste? En, en este nivel se van a encontrar las asociaciones supramoleculares. ¿Ya? ¿Y qué son esas asociaciones? Son la combinación de dos o más macromoléculas. ¿Ven que cada nivel va absorbiendo al anterior? Por ejemplo, la membrana celular o plasmática, los ribosomas, el citoesqueleto, etcétera. Ya que van a estar eh, formando la célula posteriormente. Acá tengo, por pues, ejemplo, voy a darle un ejemplo de los tres que mencioné. Hay un modelo de la membrana celular y, como podemos ver, tenemos. Unas moléculas de fosfolípido, de proteínas, ya, colesterol. Entonces ya estamos, eh, al menos acá ya se evidencian al menos tres eh, macromoléculas que forman parte de la membrana celular. En el ribosoma vamos a tener aminoácidos, pero vamos a tener una cadena polipeptídica. Ya podemos estar hablando de una cadena. Eh, estructura lineal, cierto, Prim primaria de una proteínas. Vamos a tener eh, una subunidad pequeña de ribosoma con una subunidad grande de ribosoma y en los ribosomas se produce la síntesis de proteínas, que es muy importante en la célula. Todas las células van a tener como estructura básica el ribosoma. Porque se tiene que sintetizar la proteína y esto se hace en los ribosomas por orden directa del núcleo de la célula. ¿Ya? Entonces ahí estamos hablando de una. Y el citoesqueleto va a estar formado por filamentos, ¿cierto? Por microtúbulos, ¿ya? Eh, van a formar como una red, ¿cierto? Dentro de la célula. Por donde está el citoplasma, donde va a estar eh, alojando a los organelos que los vamos a ver un poquitito más adelante en esta misma clase. Estamos por terminar, vamos al nivel organelo: un organelo u organulo es una estructura subcelular es decir bajo la célula es decir, van a estar componiendo a la célula que lleva a cabo uno o más trabajos específicos en la célula al igual que un órgano lo hace en el cuerpo ya los órganos cierto eh, como les vi en la imagen al principio van a estar formando los sistemas y los sistemas eh, cuando hay dos al menos forman los aparatos y todos esos órganos en conjunto cumplen una función determinada, por eso está el aparato respiratorio, ¿cierto?, el aparato digestivo, ya que tiene que ver con la digestión de los alimentos, donde ahí el cuerpo saca los nutrientes del alimento, los deja en el cuerpo, y lo que no sirve se desecha eh, y sale por el sistema excretor, ¿cierto?, cuando uno va al baño, ya, ahí uno bota o elimina los desechos, lo que nos sirve de, de los alimentos o de los líquidos, etcétera, que uno estuvo ingiriendo. Ya, entre los organelos celulares más importantes están el núcleo, los cuales almacenan la información genética, porque ahí se va a encontrar en las células eh, eucariontes que tienen núcleo, se va a encontrar el ADN, ya que tiene la información genética. Las mitocondrias, que son las que los van a producir energía, ¿ya? Y los ribosomas, que ensamblan las proteínas, ¿ya? Gracias a ellos se pueden sintetizar las proteínas. Eh, acá hay un dibujo de una célula donde los muestran el núcleo y algunos organelos, como las mitocondrias, el isosoma aparato de Golgi, centriolos, eh, retículo endoplasmático liso, el rugoso. Eh, ¿En qué se diferencia el liso y el rugoso? Que el rugoso va a tener ribosomas, ya por eso se ven puntitos, y eso hace de que sean rugosos, en cambio este es liso, porque no tiene ribosomas, eh, etc. Entonces, todo ese conjunto de organelos va a formar a la célula. Y por último, como el objetivo de la clase es llegar hasta el nivel celular o simplemente célula <coughs> va a ser aquí el compuesto por las células, ¿ya? La célula es la parte más pequeña de la que estamos formados los seres vivos, ¿ya? Una célula en tanto es la unidad estructural y funcional más pequeña que puede reproducirse de manera independiente en un ser Vivo. Existen eh, dos tipos de células, las células procariantes, ya que es, por ejemplo, las bacterias, las amebas, que son organismos unicelulares, van a poseer este tipo de célula procariontes, donde van a tener una cápsula, ya, y eso es la que los protege, por ejemplo, las bacterias de los. Eh, de, de todas las inclemencias del tiempo. Por ejemplo, ellos pueden resistir una destrucción eh, nuclear, ¿cierto? Con alta radiación. Y para poder matar las bacterias, hay que, el medicamento, que son los antibióticos, tienen que penetrar eh, la cápsula, ya que es en el fondo la que las va a proteger. No tienen núcleo. Ya, por lo cual el material genético, el ADN, se encuentra distribuido en el citoplasma. Sí tienen ribosomas, porque todas las células, eh, como unidad básica, tienen que tener ribosomas. Algunas de ellas tienen una cola, que es el flaquelo, que les va a permitir que estas eh, células se muevan. Y existen las células eucariontes. Y de la célula eucarionte. Que componen al resto de los seres vivos se van a clasificar en dos tipos: en la célula eucarionte animal, que es la que nosotros poseemos, nuestras células son eucariontes animal, y los vegetales van a tener células eucariontes vegetal. Acá no se aprecian mucho eh, los nombres, se ven muy pequeños, pero para poder diferenciarla, eh, primero, la célula vegetal va a tener pared celular, lo cual no tiene la célula animal, pero sí la célula procariote también tiene pared celular. Ya acá sale pared celular. Entonces, acá el borde de la célula esta es más grueso que la célula animal, por el tema de la pared celular. También va a tener una estructura única, que es una gran vacuola, ¿ya? esta vacuola la que nos va a tener la célula animal y también van a tener eh, los cloroplastos ya que es un organelo exclusivo de la célula vegetal es donde se realiza la fotosíntesis recordar que clase pasada vimos brevemente la fotosíntesis ya que la realizan las eh, los vegetales eh, en las hojas se encuentran, en las células que forman las hojas, se encuentran los cloroplastos y por la presencia de, acuérdense, de la energía lumínica eh, y con la ayuda del CO2 también y del agua, van a formar su propio alimento las células vegetales por el proceso de fotosíntesis. Ya, entonces... Nosotros las células animales no realizamos fotosíntesis, por lo cual el cloroplasto no lo necesitamos, por eso no las posee. ¿Ya? Y van a tener otros organelos que van a ser en común, como el aparato de Golgi, ¿cierto? Eh, las mitocondrias, los retículos endoplasmáticos, etc. Y la célula animal posee centriolos y la célula vegetal no los va a tener como para diferenciarlas. Y la clase sería hasta acá. Eh, así que no sé si hay alguna duda, consulta, pregunta. Eh, yo voy a dejar de grabar, eh, de tener grabación.